Buenas, buenas, gente. Bueno, ¿cómo andan? Hoy les traigo una pequeña demostración de cómo acceder a las catacumbas del juego Blood and Bacon, que seguramente por ahí más de una vez no van a poder hacerlo o se pierden o por ahí tienen algún inconveniente. Bueno, este video es para justamente enseñarles cómo entrar a las catacumbas. Y lo primero que deben saber es que hay días específicos en los que se pueden entrar. Como ven, apenas arrancamos el día, vamos a ver que cuando nos muestra la imagen del día, que dice día 2, vemos al lado una pequeña imagen que representa como unos escalones. Eso quiere decir que está permitido bajar a las catacumbas. Sí o sí vamos a tener que entrar primero al día 2. Bien, una vez que entremos primero al día 2, terminamos de completar la oleada, que va a ser muy sencillo porque es el segundo día, tenemos la oleada en fácil. Y cuando terminemos la oleada podemos ver detrás del granero principal va a haber como una plataforma de madera que nosotros ahí dándole un disparo podemos entrar a la catacumba. Bien. Como ven ahí, se abre con un disparo, no se abre con la granada, se abre con un disparo, solamente uno, y podemos acceder con éxito. Bueno, lo primero que, como vemos, podemos acceder con, podemos encender la linterna y lo primero que nos vamos a encontrar es con un lugar muy oscuro y nuestro objetivo es encontrar los primeros ítems en el día 2 para luego ir más adelante y tener diferentes bloqueos y demás. Como ven, hemos encontrado dos llaves, tenemos un minimapa que ahora cuando vayamos otra vez a la sala de entrada vamos a poder verlo, tenemos una llave con un código que también la vamos a ver ahora en unos instantes. Y ahí como vemos arriba a la izquierda pudimos seleccionar y nuestro código 161. No sé si todos los códigos es igual, pero bueno, si quieren pueden ir directamente y probar este mismo código. Bien. Bueno, ya tenemos todo lo necesario de este mapa. Si quieren, pueden recorrerlo todo para explorarlo, para averiguar qué hay dentro, ¿no? Y una vez que ya sepan que han explorado todos los rincones de la catacumba, pueden salir y reingresar en el día 7. ¿Cómo pueden saber qué día es reingresar? Cuando están seleccionando el nivel con la opción del menú en Restart Level, ustedes pueden ver que pueden seleccionar los niveles y cuando es un nivel con catacumbas, va a aparecer el icono de las catacumbas. Bien, nosotros, como ahí pueden ver, tenemos todas las herramientas que hemos encontrado y que nos van a servir de ayuda para superar la catacumba del día específico que estamos haciendo. Bueno, no tengo mucho más que comentar por este video. La función principal era enseñarles cómo entrar a las catacumbas. Cómo salir cuando vean que tiene todo hecho, pueden abrir el mapa con la tecla Tab ahí y van hasta el lugar donde dice Exit, le dan un disparo a la entrada, igual que cuando ingresan y salen. No salgan del juego, reseten el nivel, porque si salen del juego van a tener que volver a hacer el día 2 y después otra vez el día 7. Bien, salen de la catacumba. Resetean el nivel del día 7, entran y hacen la respectiva catacumba. Nosotros acá no vamos a hacer ningún logro ni nada, solamente esta es una introducción de cómo entrar. Espero que les haya gustado el video y les sea de utilidad, gente. Nos estamos viendo en el próximo.